lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina y teniendo como second a Atlantis, el actual campeón mundial de peso semicompleto con 90 kilogramos de peso, Roberto Gutiérrez Frías. ¡Dandy! En la esquina opuesta y teniendo como second al jamaiquino Foreign Exchange, el puertorriqueño que funge como retador con un peso de 91 kilos 800 gramos, aparece Rey Gonzales. Como referee para este encuentro, contamos con la presencia del señor Rafael Gonzales, el Maya. Desde la majestuosa Catedral de la Lucha Libre, Arena México. Señoras y señores, ha llegado el momento estelar. Esta batalla por el campeonato mundial semicompleto de la NWA. Aquí tuvimos la oportunidad de ver el cinturón que estará en disputa. El campeón, el mexicano Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy. El retador, el hombre de Puerto Rico, Rey González. Este hombre es recomendado por La Bomba, por Miguel Pérez. Una batalla muy interesante. Hay elementos suficientes para pensar que va a ser brillante esta lucha. Los seconds por parte del Dandy es Atlantis. Del de Puerto Rico es el jamaiquino Foreign Exchange. Y el referee de esta batalla es el Maya. Cuidado, cuidado con este señor, porque últimamente parece que no ve bien y ha tenido problemas. Todo está dispuesto, aparece ya el silbatazo también, se escucha. Y aquí el hombre de Puerto Rico está pidiendo calma, calma, porque ya se dejó escuchar el grito de México, México, México. Ahora tuvimos oportunidad de ver al retador. Este es el campeón, el Dandy. Magnífica toma de nuestro director de cámaras, el señor Raúl Villarreal. Aquí el Dandy va a la toma de referee, la presa de muñeca, pero se gira el Dandy. Justo lo que tiene que hacer. Está haciendo esos movimientos matemáticos, porque no le queda de otra. Ya lo hemos señalado, si le da espacio, va a encontrar problemas, Leobardo. Así es, y vean la manera como este puertorriqueño está castigando la humanidad del Dandy. Con esa palanca, castigando la zona del hombro, la zona del codo. Y realmente los huesos se están prácticamente crujiendo. Y Rafael El Maya ahí cerca de cada una de las acciones, gusanísimo. Muy importante ese movimiento de parte de Rey González. Cuando el Dandy se estaba girando, él pasó su pierna para montarse prácticamente en el Dandy y ya no permitirle el movimiento, y así está castigando. A ella le va a dar todo, pues, el movimiento para que el Dandy haga sus evoluciones. Con este movimiento era un cross, pero bien inteligente este Rey González. Lo sigue aplicando esta palanca sobre el brazo izquierdo del Dandy. Hay que recordar que este campeonato de la NWA es el más antiguo de toda la asociaciones de la lucha libre, que es la National Wrestling Alliance, la NWA. Andrés Maroño. Efectivamente, Javier. Aquí sigue el castigo para Roberto Gutiérrez Frías. Hace unos instantes iba a comentar que esta batalla, en estos términos, le favorece al mexicano. ¿Por qué? Porque él, los castigos que hace son letales, pero aquí se está zafando de lo que él ha planeado. Aquí le están colocando las espaldas planas. Viene el conteo. Solamente un segundo. Nuevamente aparece el de Puerto Rico con la palanca. Se gira inteligentemente el Dandy. Es un purista de la lucha libre. Conoce los secretos, los puntos finos, y es donde hace daño. Viene con la plancha el retador, pero nada. Son castigos, sí, interesantes, pero no con la fuerza que se requieren para doblar a este hombre. Esta es una palanca. Se montó bien.
pero nada, nada que preocupe. Está aguantando el castigo. Y aquí trata de incorporarse, le cuesta mucho trabajo, pero también toma las cosas con calma. Ya le dio el espacio el de Puerto Rico y ahora lo va a aprovechar el mexicano, Leobardo. Así es, el mexicano, el Dandy, tratando de aprovechar. Sin embargo, lo llevan al toque de espaldas. Hay que tener cuidado con este jovencito que le falta el respeto a este Dandy, con todos esos kilómetros y kilómetros de lona recorrida y castigándole, sobre todo, ese brazo izquierdo que ya lo tiene sumamente adolorido. Observen este rostro del puertorriqueño, del boricua. El rostro que quiere la victoria. Y el Dandy se retuerce, ese rictus de dolor que no lo deja estar. Vamos a ver en qué termina toda esta contienda. Una batalla donde los límites de la emoción no tienen nada que ver. Vamos a ver esta Arena México que está presente en cada una de las luchas y sobre todo en esta lucha de campeonato mundial semicompleto. Sigue con ese castigo Javier Gusanísimo. Ahí ya el referee debería de invalidar y lo estaba haciendo, puesto que Rey González está actuando sobre las cuerdas. Esto es invalidar el movimiento al luchador, es lo que está haciendo el referee. Y está castigando sobre todo el brazo izquierdo del Dandy, pero no se debe de confiar, debe de buscar otros movimientos como este, un 4 al brazo, bien ejecutado, pero vuelve otra vez a la carga sobre este tipo de palanca, porque el Dandy es una persona sumamente rápida, Andrés. Sí, definitivamente. Ahora también hay que ver que esta primera caída se está haciendo muy larga, y entonces, pues eso ya mete en problemas al mexicano, porque pues es mucho mayor que el de Puerto Rico. Esta primera caída la tiene que ir preparando ya el Dandy, si es que quiere pensar en la victoria. Seguramente es lo que él puede pensar, pero se le está indigestando el de Puerto Rico. Sí, indudablemente, aquí con este corner suplex viene realizado por parte del boricua para ponerle la espalda plana, y ahí el referee Maya estaba contando, llega nada más a los 2 segundos. Ahí también puede estarse cansando por la altura Ray González, pero con estas patadas en cascada bien ejecutadas por parte del boricua, la espalda plana, y así se está llevando esta primera caída Leobardo Magadán. Una primera caída de este boricua. Se olía, se sentía que el puertorriqueño, este caribeño que ha venido por el triunfo, se iba a salir con la suya, porque el Dandy estaba muy mermado. Por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Bueno. ¿Te desperté, mi amor? No importa, quería oírte. Con el servicio medido de Telmex, paga usted solo por el número de llamadas y no por su duración. Además, en su casa, la renta mensual incluye 100 llamadas sin cargo. Extraño. Dímelo otra vez. Servicio medido de Telmex. Ponemos el tiempo a su favor. De Tierra Santa, del Museo de Israel en Jerusalén, Centro Cultural Arte Contemporáneo, Campos Elíseos y Jorge Elliot, Polanco. Ella es Luisa. Comparte algo con Elena, la anfitriona, quien es admirada por Carlota, una escritora que tiene un secreto con Hortensia. Todo esto tiene desquiciada a Amelia, una abogada que también tiene lo suyo. ¿Se imagina lo que va a suceder en esta reunión entre mujeres? Nos vemos en el Teatro Jorge Negrete, funciones de jueves a domingo. Este sábado a las 11 de la noche, íntimamente Shanique demostrará tener muy buen tacto. Si me exprimes las naranjas, me salpico de jugo. Con la axila, con la axila. Con el ano, Shanique. ¡Ah!
Porque entre tantos globos, pelotas y bolas, con un simple piquetito, cualquiera se puede ponchar. Bueno, pues el mexicano está mordiendo el polvo en la primera caída. Vamos a ver nuevamente este instante. Javier Gusano de Zelayane. Son unas patadas en cascada bien realizadas por parte del boricua. Y le recarga el cuerpo para ponerle la espalda plana. Y así el referee contaba. Le está ganando esta primera caída al mexicano. Que no se confíe porque se pueden ir en dos al hilo. Bueno, pues el de Puerto Rico le vino a coser en su propia casa al mexicano. Momento de dramatismo. Ahí tuvimos oportunidad de ver Atlanti. Este es el de Puerto Rico. Cuidado porque no se tiene que confiar. Al Dandy le gustan estos retos. Remar contra la corriente. Ahora tendrá que llevar agua para su molino. Primero pensar en empatar y después ya pensar en la victoria, Leobardo. Y el puertorriqueño, mientras tanto, escalando, dando el primer paso, subiendo hacia la victoria. Este es el rostro del boricua, el caribeño, que ha venido por el triunfo, lo ha manifestado abiertamente. Y vamos a ver si logra la osadía de ganar en dos consecutivas, cuando estamos iniciando la segunda caída. Y vamos a escuchar el comentario de Javier Gusanísimo de Cero. Estamos observando que el público está apoyando al mexicano. Realmente el Dandy tiene mucho ángel. Y hay que recordar también, Andrés Maroñas, que el Dandy ha estado muy lastimado de su rodilla izquierda. Le hicieron unas curaciones de parte de un doctor, le hicieron luminoterapia, le hicieron hidroterapia, y para estar al pendiente y al 100% aquí en este evento de campeonato mundial semicompleto. Bueno, pues más le vale al Dandy que se recupere, porque si no va a morder el polvo. Ya lo hizo parcialmente en esta primera caída. Estas ya son acciones de la segunda caída. Toda la carne en el asador por parte del mexicano. Ahora el de Puerto Rico pide una tregua. Aquí no se la tienen que dar. Aquí el mexicano tiene que irse con todo. Él toma las cosas con calma, lo está dejando respirar. Y cuidado, ahora le toma el pie izquierdo, lo derriba. Y nuevamente castigando, ahí donde tú señalabas, Javier. Nuevamente jalando, empujando perfectamente. Aquí ya le está quitando la movilidad. Eso es importantísimo, porque entonces tendrá ventaja en esta caída. No lo va a soltar. Aguantando bien el de Puerto Rico, pero ya se ve muy fatigado, Leobardo. Muy fatigado el de Puerto Rico. Y aquí el Maya por fin se decide a contar. 2 segundos. El mexicano tenía allí la victoria de esta segunda caída. Y aquí al tú por tú, dándose de cachetadas, el puertorriqueño tratándose de sacudir al Dandy, que está convertido en una verdadera lacra. Ahí pegado a su rival, castigando la zona de la rodilla. Ya sabe dónde le duele al puertorriqueño. Y ahí el puertorriqueño tratando de llegar a las cuerdas nuevamente. El Dandy debe de jalarlo. El Dandy debe de jalarlo, pero finalmente el puertorriqueño con esas manotas logra llegar a la zona de los tensores. Javier Gusanísimo. En esos movimientos invalida la acción y está haciendo un tipo de reposo este luchador boricua, puesto que tiene 20 segundos para poder regresar al ring. Si en ese transcurso Andrés Maroñas no regresa, se termina la caída. Bueno, ya no puede sostenerse de pie. Aquí solamente por el coraje, por lo profesional que es este hombre, el retador. Bueno, pues sube, pero muy diezmado el golpe de antebrazo. Aquí lo tiene nuevamente. Ahora tiene las espaldas planas. 2 segundos nuevamente. Aguantando, pero no puede estar de pie mucho tiempo. Aparece con el golpe de antebrazo, le coloca las espaldas planas al mexicano. Y 2 segundos, solamente se voltea ahí Roberto Gutiérrez Frías. Aquí lo va a llevar. Este es el puente olímpico, aquí puede ser, puede ser. Termina la segunda caída en favor del mexicano. Y de tal suerte se está empatando la batalla. Bien por Roberto Gutiérrez Frías, poniendo el corazón por delante. Y aquí aparece el letrero Dandy, eres el número uno. Creo que capitalizó
a la perfección. Aquí están las guapas en primera fila aplaudiéndole al Dandy. El Dandy puso todo el corazón por delante. En su pecho aparecían las siglas de México. Vamos al detalle, gusanísimo. Este movimiento realizado por parte del Dandy es un suplex bien elaborado, puesto que abraza sobre la cintura, hace el puente olímpico, le pone la espalda plana y así este luchador mexicano está emparejando las acciones, Andrés Maroñas. Bueno, pues lo mejor está por venir en la tercera caída. Aquí está pidiendo el apoyo y rápidamente se desgrana la ovación. México, México y Dandy, Dandy. No cabe duda que es un ídolo este Roberto Gutiérrez Díaz en el peso semicompleto. Dio en la báscula el día de hoy, en la mañana, 90 kilogramos, mientras que el de Puerto Rico, Rey González, 91. Muy parejo en el peso. Está mejor parado el Dandy, luciendo gran condición física y eso le va a valer. Ahora, ¿qué se espera, Javier, en la tercera caída? Seguramente desde que suene el silbatazo se va a ir con todo el Dandy nuevamente para castigar esa pierna izquierda que ya está muy lastimada. Bueno, el Dandy lo que debe de hacer en esos momentos es en que debe de pensar que no lo madruguen a él. Él debe de irse sobre su objetivo, no esperar que este luchador le haga algo. Ahí estábamos diciendo lo que iba a pasar, se dejó comer el mandado y nos vamos, Leobardo Magadán, a las acciones de esta tercera caída. Así es, gusanísimo. En esta tercera caída definitiva está en juego el cinturón, el campeonato mundial. Y vean al puertorriqueño que ya tenía espaldas planas al mexicano. Sin embargo, el Dandy inteligentemente puso la pierna ahí a la zona de las cuerdas. Vámonos al movimiento de cuerdas. La lucha se alegra, el público expectante. El calor llega aquí hasta este palco de transmisiones de Televisa. Y el Dandy lo lleva con este movimiento y ambos caen azotados. Rafael El Maya ahí pendiente de todas y cada una de las evoluciones. Ambos gladiadores que se han mostrado ante este público están realmente mermados. Ambos están espaldas planas. El Maya contando. Javier, gusanísimo de seda. Ahí lo que debe hacer el referee, si tienen la espalda plana, pues es contarle sobre el ring. Pero ahí ya deben de empezar con las acciones. Ahí tenemos a Andrés Maroñas, otra vez este choque de antebrazos. Ahí es cuando debe de contar el referee sobre el ring, no estarle contando los 10 segundos de reglamento. Sí, aquí tiene que aparecer el conteo, pero el Maya se tarda una eternidad. Vino con el conteo largo el referee, cosa que no debe ser porque había espaldas planas. Es cierto que no lo está tocando el de Puerto Rico. Aquí nuevamente aparece con el golpe de antebrazo, pero están diezmados estos dos hombres, ya sin condición física, muy cansados. Ha sido una batalla agotadora para estos dos hombres. Y un factor que puede ser determinante es la altura para el de Puerto Rico. Cuidado, ¿qué es lo que hace el seco? No apareció ahí para ponerle las espaldas claras al Dandy. Ahora viene el Maya, viene el conteo, pero viene muy rápido, 2 segundos. Solamente 2 segundos. Cuidado, debe estar más atento el Maya porque esta batalla se le estaba escapando. Apareció el seco, algo que no está permitido. También le comieron el mandado a Atlantis. Ahora le van a colocar las espaldas planas, va a la tercera cuerda, ¿qué es lo que va a hacer? El público está diciendo que no, solamente la segunda, esta es la guillotina. Ahora nuevamente lo tiene con las espaldas planas, 2 segundos. Y nada, muy cerca de la rendición. Al filo de la victoria, este Dandy. Y vamos a ver, con este crush, deja quieto momentáneamente a su rival y se va hasta el tercer piso. El público lo aclama, el público caliente, el Dandy se lanza por todos los aires y deja a su rival en malas condiciones. Sin embargo, cayó mal, cayó sobre la rodilla de su rival y ahí lo tienen, espaldas planas. Y en el momento en que el Maya contaba el tercer segundo, este gladiador mexicano logró moverse, logró quitarse de las espaldas planas. Ahora el turno del puertorriqueño. Esta ha sido una batalla fragorosa, una batalla donde ambos se han mostrado. Aquí viene el de Puerto Rico con este castigo
haciendo bien la evolución Javier Gusanísimo de Seda. Esta es una variante de un cangrejo, puesto que el cangrejo se debe agarrar con los dos brazos sobre las dos piernas, pero aquí está haciendo una cruceta y le está poniendo un cangrejo. Está recargando bien el cuerpo del boricua sobre el mexicano, pero el Dandy es un luchador de mucha resistencia y que va a ir sobre las cuerdas, Andrés Maroño. Este castigo es muy doloroso, está castigando toda la espalda, la columna vertebral, y también está apoyado con esas crucetas. Bueno, aquí está alcanzando finalmente el Dandy las cuerdas. Tendrá que romper el de Puerto Rico. Pero no se levantó ya el Dandy. Hay alarma para el mexicano. Ahora vemos más entero al de Puerto Rico inteligentemente llevando la batalla y cae sobre la pierna derecha del Dandy. Tiene recursos el de Puerto Rico. Aquí se apoya en esta cruceta. Es muy dolorosa. Vea usted, amigo de Televisa, todo lo que castiga aquí. Esta cruceta la inmortalizó aquí en México el enfermero, pero es creación de Bubby Rogers de los Estados Unidos y es sumamente dolorosa, puesto que lastima la parte de la rodilla. O sea, en vez de poder hacer el doblez en la articulación, es al contrario. Entonces, cuando lastima bastante. Y en esta toma estamos observando bien esta cruceta. Si este luchador boricua baja la pierna derecha, pues puede lastimar más al Dandy. El Dandy muy inteligente se va a las cuerdas y tienen que quitar automáticamente este movimiento, Andrés Maroño. Inteligentemente el Dandy, pero aquí no pueden romper. No pueden romper, ¿y qué es lo que va a pasar? El Maya tiene que decir que rompan el castigo. Ahora van afuera del cuadrilátero, pero tiene que romper y tiene que venir el conteo de los 20 segundos. No rompen, están ahí, parece que están pegados estos hombres. Viene el conteo del Maya y si hay empate, amigos de Televisa, el Dandy seguirá como campeón. Y aquí retorciéndose de dolor el Dandy, la mente se le pone en blanco con tanto castigo, con tanto dolor sobre su rodilla. No van a romper. Aquí el Maya. Se termina la batalla. Ha terminado la batalla en empate. Y finalmente el Dandy está conservando el campeonato mundial semicompleto. Bien, inteligentemente el Dandy. Sabía que tenía que aguantar el castigo para que esta batalla termine en empate. Sí, aquí el Dandy muy inteligente. Cuando ya estaban hacia fuera del ring, pues el referee empezó a contar. Él estaba observando perfectamente los movimientos del referee y así estaba aguantando la cruceta para que a ambos luchadores les cuenten los 20 segundos de rigor. Se empareja la situación, se empata y el Dandy como campeón retiene, Leobardo Magadán, el título mundial semicompleto de la NWA. Aquí vemos el rostro del boricua, quien cree que ganó, y este es el mexicano, el Dandy, quien puso todo corazón, todo pundonor en el nombre de México. Aquí Rafael El Maya determinando que en realidad hubo empate, explicándoselo al boricua para que entienda en buen castellano que esto fue empate y por lo tanto el Dandy retiene su título. Lo que pasa es que el boricua está reclamando que él subió primero que el Dandy. Sí subió primero, pero ya les habían contado a los dos los 20 segundos. El referee Andrés Maroñas baja a separarlos. Él sube al ring y piensa que ganó, por eso está discutiendo. Aquí lo que le valió al Dandy es que llegó a las cuerdas finalmente. Fue su objetivo. Después fueron abajo del cuadrilátero, eso ya no importa. Aquí el Maya está diciendo que es un empate, que ha terminado la batalla, no lo quiere reconocer el de Puerto Rico, él cree que tiene la victoria. Si hubiera aguantado el de Puerto Rico, ya nunca hubiera hubiera terminado la batalla en favor del de Puerto Rico. Por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. La nueva imagen de K2 es para el comprador seguridad, confianza y el mejor precio. Nuestras tiendas son amplias, cómodas, dignas. K2 Expo Price es una exposición para escoger a gusto. ¿Qué les parece esta cuna K2? Les aseguro que tiene detalles únicos, guía cromada de fierro macizo. Con tan solo presionar este dispositivo, se baja o sube el barandal. Usamos pintura no tóxica. Esta cuna es una buena pieza. Etiqueta roja 683. El colchón te lo regalamos. Videograbadora Singer VHS y control remoto. Etiqueta roja solo 984. Máquina de coser Puff, importada de Alemania. Súper automática. Hace ojales, pega botones, borda todo lo que se te antoje.
Etiqueta roja 1391. ¿Y qué te parece este horno eléctrico Hamilton Beach? Con él te darás el lujo de cocinar rápido y más económico. Etiqueta roja 397. Hay que apresurarse porque estos precios no duran siempre. Puebla, hermano Cerdán K2, su fábrica amiga. Grupo Cultural Icel te ofrece bachillerato y secundaria con computación. 6 licenciaturas. 8 planteles. 3 turnos. ¡Llámanos! En Icel, no te la crees. ¿Me dejará o no me dejará? Esa es la cuestión. No, no puede ser capaz. ¿Y si me deja sola con los niños? ¿Qué va a hacer de mí? Sí, lo he descuidado un poco, pero no es para tanto. Todo por las llantitas que traigo. Es cierto que no tengo dirección ni freno. ¿Tendré que hacer revisar el coche? Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Me pongo viva. XEQTV, Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. Fuera de cuadrilátero, por lo que se decreta un empate en la tercera caída. Bueno, pues así estamos llegando al final de esta transmisión. Con este empate está conservando el Dandy el campeonato mundial semicompleto. A nombre de mis compañeros Leobardo Magalán, Javier el Gusano de Seda Llanes, en la producción el señor Raúl Villarreal, su servidor Andrés Maroñas, le decimos hasta la próxima. Pásela bien.